Hola mi gente linda de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos de vuelta, con bastante frío, pero aquí de nuevo con ustedes. Y continuamos con el tema de la teletransportación. Y el caso que le traemos en el día de hoy sucedió en Argentina. Quédate con nosotros para que veas el programa que hemos preparado para ti. Investigan el extraño caso de teletransportación de un joven en Argentina. Un joven de 13 años de edad intentó abrir una puerta con desperfectos en su vivienda de Hernandarias. Un familiar lo ayudó y el joven se quedó unos metros detrás de él. En ese momento, perdió el conocimiento y apareció en una garita de colectivo ubicada en el otro extremo de la ciudad, según informa el diario Uno Entre Ríos. El extraño suceso, sobre el que existen varios testimonios coincidentes, ocurrió este lunes alrededor de las 22:30 en la localidad de Hernandarias, al norte del departamento de Paraná. Según el comisario Diego Washinger, el muchacho participaba de una reunión familiar cuando salió hacia la casa de otro pariente a unos 50 metros del lugar y fue a buscar algo que le pidieron. Y como vieron que se demoraba, recordaron que la puerta de aquella vivienda tenía desperfectos, por lo que un allegado fue a ver lo que estaba pasando y por supuesto corroboró que el muchacho tenía dificultades para entrar por la puerta, por lo que se dispuso a cumplir con esa tarea, a ayudarlo, y el adolescente quedó a unos 2 o 3 metros detrás de él. Y en fracciones de segundos, la persona mayor dice que el menor no se encontraba. Entonces él pensó que había salido corriendo hacia el otro domicilio donde estaban reunidos. Sin embargo, al llegar a la casa no lo encontró, por lo que salieron a buscarlo. El muchacho portaba un celular que daba siempre apagado, pero en menos de 10 minutos atendió la llamada y manifestó que estaba en una de las garitas de colectivo y lo encontraron en estado de shock en el otro extremo de la ciudad. No estaba lesionado, no tenía golpes ninguno, ni ningún rasguño, ni nada extraño. El muchacho manifestó que mientras el familiar cerraba la puerta, vio una luz extraña y un ruido como que le chistaban. Y de repente perdió el conocimiento y apareció en la garita. La cuestión es que el familiar directo nunca lo vio. Lo extraño es el testimonio del menor y de los familiares, que son coincidentes. Por su parte, el investigador Gustavo Fernández ha relacionado el hecho con un fenómeno parapsicológico y, con la autorización de la familia, someterá al muchacho a una técnica de hipnosis regresiva para saber qué pasó en esos minutos en que estuvo ausente. Gracias por ver, gracias por suscribirte aquí debajo. Siempre, siempre, tu amigo del Cotorro.